del municipio, y recibimos un fuerte aplauso. Te lo damos con muchísimo gusto. Y el licenciado Marcelo Vieta Calderón, secretario de Relaciones Exteriores. A todas las autoridades que integran al municipio, les damos la más cordial bienvenida. Nuestros invitados y a la concurrencia que ocupen sus lugares, estamos próximos a comenzar en cuanto nuestras autoridades ocupen sus lugares. Por favor, invitamos a la concurrencia que ocupen sus lugares. Muchísimas gracias de antemano por su ayuda. Solicitamos a los compañeros fotógrafos de la prensa que ocupen sus lugares para no bloquear el tiro de cámara de los compañeros de la prensa instalados en la parte posterior. Les agradecemos infinitamente su comprensión. Estamos por comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Soy Ernesto Ríos Chávez y a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores les damos la más cordial bienvenida. Hoy seremos partícipes de la transformación en materia de atención en los trámites de pasaportes para los quintanarroenses. Hoy, en este recinto, estamos reunidos para ser testigos de la materialización de un proyecto. La inauguración de la oficina de pasaportes en el hermoso estado de Quintana Roo. Para dar inicio con nuestro acto protocolario, me permito presentar al honorable presidio. Nos honra con su presencia el licenciado Marcelo Ebrard Casaumón, secretario de Relaciones Exteriores. Agradecemos la presencia de la gobernadora constitucional del estado de Quintana Roo, licenciada Mara Lezama Espinosa. Está con nosotros la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos acompaña la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de Avexin. Tenemos el gusto de recibir a la doctora Soledad Guadalupe López Acosta, titular del Orden Interno de Control. Saludamos con gusto al doctor Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Damos la bienvenida al licenciado Carlos Alfonso Candelaria López, director general de Oficinas de Pasaportes. Agradecemos la presencia del contador público Salvador Cañón Ceballos, director general de Migración. Está con nosotros Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez.
Saludamos con gusto a la senadora Maribel Villegas Benche. Agradecemos infinitamente la presencia de las y los titulares de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, a las magistradas y magistrados, a las diputadas y diputados, alcaldesas y alcaldes, a las y los cónsules honorarios, a líderes de cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, a los representantes de los medios de comunicación. A cada persona aquí presente les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Todo proyecto nace de una idea. Qué tan grande pueda ser dependerá del esfuerzo de los equipos que trabajan y colaboran para hacerlo realidad. Tal como lo fue el esfuerzo de la gobernadora Mara Lezama y el compromiso del canciller Marcelo Ebrard. Dicho lo anterior, les invitamos a conocer un poco de la titánica labor que se ha realizado aquí, en Plaza Cumbuicán, para dar vida al recinto que albergará las nuevas instalaciones de la Oficina de Pasaportes. Corre video. Hoy abrimos las puertas a las nuevas oficinas de pasaportes en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Siguiendo las instrucciones de nuestro canciller Marcelo Ebrard de contar con oficinas de primer mundo y un pasaporte de última generación, el pasaporte electrónico, hoy Plaza Cuculcán se une a la lista de oficinas modernizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores con espacios totalmente incluyentes. Inspirada en los colores turquesa de la región de los cenotes, en el mar del Caribe mexicano, en la flora y fauna de la selva maya, la nueva oficina de pasaportes de Cancún cuenta con vanguardia de interiorismo. Un ambiente relajante propicio para la cómoda espera, siempre pensando en la experiencia de las y los ciudadanos que nos visitan. Además, la nueva oficina cuenta con sala de lactancia privada para que las mamás y las familias puedan utilizarla cuando gusten, cámaras de vigilancia en todas las áreas, juegos infantiles con material lúdico, asientos cómodos y zona de carga eléctrica para teléfonos, tabletas, computadoras, etc. Todo el modelo de las nuevas oficinas que el canciller Marcelo Ebrard diseñó están pensadas para dignificar los espacios públicos y mejorar los servicios que la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece. Los ciudadanos son la base de nuestro actual. En el caso de Quintana Roo, en Cancún solo contábamos con 2 espacios para lectura de datos biométricos, ahora tendremos 3 y la infraestructura para crecer hasta 5 espacios. Duplicamos nuestra capacidad de procesamiento con esta nueva oficina. Además, con una superficie de más de 800 metros cuadrados podremos atender 600 usuarios al día. Al año podremos otorgar hasta 214.000 citas. Antes solamente teníamos capacidad para atender 200 citas al día en un espacio de 384 metros cuadrados. Con esto aumentamos nuestra capacidad de atención en más del 400%. Al igual que en todas las demás oficinas de nueva apertura, en Cancún tendremos horario ampliado de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche para dar mayores opciones a las y los ciudadanos al realizar su trámite. El inmueble tuvo una inversión privada de 22 millones de pesos, haciendo evidente que las asociaciones público-privado pueden dar grandes resultados. En este caso, pudimos crecer el espacio, mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de atención sin derogar recursos públicos. La nueva sede está adaptada bajo el modelo llave en mano, por lo que contará con mobiliario nuevo y todas las adaptaciones necesarias para una mejor prestación del servicio. Firmamos un convenio con el gobierno de Quintana Roo que nos permitirá ampliar el personal que te atiende para dar un mejor servicio. Con esta nueva oficina de pasaportes en la zona hotelera de Cancún, ayudaremos a reducir la demanda en la península de Yucatán, evitando así los largos traslados de los quintanarroenses para tramitar su pasaporte. Nos llena de emoción cada apertura de oficina que realizamos y Cancún no es la excepción. Los esperamos en el Centro Comercial Cuculcán Plaza, ubicado en Boulevard Cuculcán, lote Zona Comercial 4, Boulevard Cuculcán, sección A, segunda etapa, zona turística de Cancún, Quintana Roo. Estamos para servir. Thank you.
El escritor japonés, Satoru, dice: individualmente somos una gota, juntos somos hermanos. Por ello, es importante destacar la confianza de los empresarios que suman esfuerzos con el gobierno para el beneficio de la comunidad. Cedemos el uso de la voz al señor Salvador Cañón Ceballos, director general de Fibrachó. Buenos días, tengan todos, señor canciller Marcelo Ebrard, señora gobernadora Mara Lezama, presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, director general de la Oficina de Pasaportes, Carlos Candelaria, miembros del presidio, subsecretaria, es contralor, qué bien, ah, pero un gusto saludarla. Bienvenidos sean todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Cancún, de alrededores, señores diputados, senadores, presidentes municipales. Esta es su casa, Plaza Cuculcán, nació ya hace muchísimos años aquí en esta honorable ciudad de Cancún y pues le da la bienvenida, señor secretario. Primero que nada, quiero felicitar al señor secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, por plantear esta brillante idea de las nuevas oficinas de relaciones exteriores, ya que, como verán, cumplen con todos los requisitos que una oficina gubernamental debe contemplar. Un lugar digno, bonito, cómodo, tecnológicamente preparado, lugar pensado para identificar a los mexicanos y extranjeros que necesitan obtener un servicio relacionado con las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, principalmente la expedición de pasaportes. Es un lugar pensado para que las mamás puedan estar cómodas con sus hijos y bebés, donde la gente mayor encuentre un asiento digno, cómodo para esperar su turno, donde los jóvenes y adultos pueden trabajar, entretenerse mientras esperan. Una oficina que brinda calidad de trabajo con espacios suficientes, mobiliario cómodo, equipo e instalaciones de primer mundo, dignificando a los colaboradores de la Secretaría, que son pieza fundamental para lograr este fin de la Secretaría y brindar este servicio. Esta iniciativa de lograr una alianza con los dueños de centros comerciales o edificios de oficinas demuestra que todos juntos podemos realizar acciones sociales buscando el bienestar de todos los mexicanos. Es una gran idea, señor canciller. Nosotros tenemos que invertir en las instalaciones de la oficina y cobrar una renta simbólica, en este caso de 50 pesos en metro cuadrado. Normalmente se cobraría de 600 a 700 pesos en metro cuadrado. Básicamente es para el mantenimiento. El gobierno, por su parte, invierte el equipo especializado para expedir los pasaportes, pagar la nómina del personal, el agua, la luz. Esto logra un balance social perfecto, donde todos ponemos nuestro granito de arena, en este caso, una hermosa arena de la playa de Cancún. Señor canciller Marcelo Ebrard, otra vez, no me cansaré de felicitarlo por su gran visión, liderazgo y convicción de que todos juntos podemos hacer un mejor México. Como lo verán, ahora que pasemos a las oficinas, la arquitectura es una idea del sentimiento de un Cancún moderno, pero a la vez un ecosistema de naturaleza. Lo van a apreciar en los colores de la oficina, en sus materiales de las lámparas, columnas, los techos, que representan el azul turquesa del mar de Cancún en Prensa Maya. Deben saber que este proyecto se ha repetido ya muchas veces, como lo vieron en el video, por todo el territorio mexicano. Es un orgullo saber que hoy, al tramitar un pasaporte, uno se va a encontrar con un trámite que de entrada será rápido, en un espacio muy acogedor, con tecnología de punta, muy cómodo. Se van a encontrar con una atención de calidad, ya que verán personas contentas en su trabajo, ya que estas cuentan con instalaciones y las comunidades para poder trabajar en un lugar agradable, que cuenta con todos los elementos con los que debe contar una oficina de trabajo. En Fibrachó seguiremos apoyando esta iniciativa de la mano por el gobierno con el fin de ayudar y tener un México de primer mundo. Quiero agradecer especialmente a Carlos Candelaria y su equipo de trabajo por el profesionalismo y actitud de lograr las cosas bien hechas. Yo sé que ellos son un gran pilar en esta gran idea del canciller Marcelo Ebrard. Gracias a las autoridades locales por su gran respuesta y disposición en los trámites para lograr la renovación y adecuación de las oficinas que hoy inauguramos. Muchas felicidades a todos,
por México sí se puede. Muchísimas gracias, contador, por sus palabras. La innovación y el uso de la tecnología en beneficio de la comunidad ha sido la columna vertebral de los esfuerzos que se encabezan desde la Cancillería. Para explicarnos mejor todo el trabajo que se realiza, escuchemos el mensaje del licenciado Carlos Candelaria López, director general de la Oficina de Pasaportes. Gracias, gracias. Buenos días a todas y a todos. Señor secretario, señor Machado, gracias por honrarnos con su presencia. Les habla, gobernadora de este hermoso estado de Quintana Roo. Gracias por acompañarnos. Distinguidas y distinguidos miembros de este honorable presidio, invitadas y invitados especiales, amigos y amigas, compañeros de la prensa, bienvenidas todos y todas a este evento. Bien, agradezco su presencia a este acto de inauguración de la nueva oficina de pasaportes en este hermoso estado de Quintana Roo, la cual es la número 15 bajo el esquema de llave en mano, que significa la inversión total por parte de la iniciativa privada sin costo para el gobierno. Después de 4 meses de trabajo, conjunto con los empresarios que tomaron la decisión de acompañarnos en este proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un nuevo y moderno inmueble para realizar el trámite del pasaporte electrónico al servicio de la población del estado de Quintana Roo. Conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en cumplimiento de las instrucciones de nuestro secretario, el señor Marcelo Ebrard, nos hemos unido a la nueva visión de desarrollo en el sureste mexicano. Convencidos de que las políticas públicas establecidas por el gobierno de México detonan un crecimiento sostenido que mejora la calidad de vida de la sociedad, fomentando el desarrollo y el crecimiento económico en toda la región, dando seguimiento así a lo establecido también en la Agenda 2030. Este logro lo hemos alcanzado una vez más por medio de las alianzas estratégicas entre el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la iniciativa privada, por lo cual manifiesto mi agradecimiento a los empresarios de FibraShop y en especial a Salvador Cayón, que creyó en este proyecto. Gracias, Salvador. Y hago énfasis en este agradecimiento por apoyar la emisión del pasaporte electrónico y al construir un espacio de más de 800 metros cuadrados, como lo pudimos observar en el video. Es importante resaltar que se realizó una inversión de 22 millones de pesos en esta oficina, y gracias al objetivo común de mejorar las instalaciones de los ciudadanos que acuden a realizar el trámite gubernamental, FibraShop ha decidido colaborar en diversos proyectos de esta índole en los estados de Morelos, Sonora y Jalisco, que en su conjunto suman una inversión total de 100 millones de pesos, siendo Jalisco la segunda oficina que tendrá una temática basada para las niñas y los niños. Este nuevo inmueble significa para el gobierno federal un ahorro anual por concepto de renta de más de 500,000 de pesos, resaltando que existe un incremento en la superficie del inmueble de más de 450 metros cuadrados respecto a la oficina anterior, sin utilizar, es importante decirlo, recursos públicos. Cabe señalar que la oficina anterior tenía 23 años sin renovarse. Ahora hemos creado una oficina incluyente, puesto que cuenta con vía portátil para personas con discapacidad visual, ventanillas especiales con medidas adecuadas para las personas con discapacidad motriz, así como para todos aquellos ciudadanos que deseen realizar el trámite de su pasaporte
siempre mejorando su experiencia de principio a fin. También cuenta con un espacio lúdico con juegos que harán la estancia de nuestras niñas y niños muy amena y divertida, ilustrados con los amigos SRE inspirados en nuestra cultura nacional. Importante mencionar que en el marco de la certificación de la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación que la Secretaría de Relaciones Exteriores alcanzó en el pasado mes de enero, seguimos creando evidencia de la implementación de prácticas laborales en esta materia, al incluirse una sala de lactancia con todas las medidas de higiene y comodidad, tanto para las madres lactantes como para sus hijas e hijos, favoreciendo también el desarrollo integral de las trabajadoras lactantes, como lo prevé la norma antes citada. Para nuestras compañeras y compañeros que forman parte de la familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que atenderán los servicios de las oficinas de pasaportes, contarán con un lugar digno y seguro para desempeñar sus actividades, disfrutar de sus alimentos en espacios adecuados y guardar sus pertenencias, siempre, siempre garantizando las mejores condiciones laborales. Agradezco con mucho entusiasmo el apoyo de nuestra gobernadora, Mara Lezama, por incluir a 30 servidores públicos, servidoras públicas, para incorporarse, apoyarnos en esta nueva oficina por los horarios que vamos a tener. Gracias, gracias. Sin ese apoyo no pudiéramos operar. La verdad que muchas gracias, que más tarde firmaremos el convenio. Esta planeación estratégica para mejorar el servicio de pasaportes nos ha permitido inaugurar un nuevo inmueble con mejores condiciones del servicio, teniendo un gran avance en el reordenamiento e innovación de cada una de las oficinas a nivel nacional. Para el mes de marzo, inauguraremos la nueva sede de la Oficina de Pasaportes en Naucalpan, en el Estado de México. Pero también estaremos inaugurando la nueva oficina Zona Oriente en la Ciudad de México, que surge de la fusión de dos oficinas, la oficina de Tlalpan y la oficina de Iztapalapa. Y con todo ello, estamos haciendo una acción gubernamental de mejora. Por último, quiero resaltar que conforme a las instrucciones de nuestro canciller, el señor Marcelo Ebrard, estaremos utilizando todas las tecnologías con el objetivo de seguir innovando con los servicios que ofrece la Cancillería en materia de pasaportes. Próximamente, todos los usuarios estarán usando la plataforma de WhatsApp para realizar sus citas en las 24 horas del día, donde ellos estén, con simplemente tener la aplicación en su celular. Bien, señor canciller, señora gobernadora, una vez más, misión cumplida. Señor canciller, en el estado de Quintana Roo. Gracias a todas y a todos. Y como siempre decimos en la cancillería, estamos para servir. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por sus palabras. Enhorabuena por estas noticias que nos comparte. Y bien, como ya todos debemos saber, en el municipio de Benito Juárez se encuentra parte del llamado sistema arrecifal mesoamericano, el cual se distingue por su enorme biodiversidad. De esta manera, cedemos el uso de la voz a la alcaldesa del municipio de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Vega. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida al secretario canciller Marcelo Ebrard. Cancún es su casa. Gracias por estar aquí nuevamente. También saludo con mucho gusto a todos los
integrantes del Presidium, que ya fueron debidamente mencionados, a nuestra amiga, querida gobernadora Mara Lezama, gracias, gracias siempre por tu liderazgo, por gestionar estas oficinas de pasaportes, siempre pensando en el desarrollo y en el bienestar de las y los quintanarroenses. Muchísimas gracias, querida gobernadora. Saludo con mucho gusto a la cónsul de Estados Unidos, Dorothy. Muchas gracias por estar aquí, a todas las empresarias, los empresarios, mis amigas, presidentas municipales, diputadas, diputados, a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar en este día tan importante para todos los cancunenses, porque prueba de esto es justamente la inauguración de estas nuevas oficinas de pasaporte, acordes al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Una ciudad moderna, próspera y con gran dinamismo económico y turístico. Gracias nuevamente, querido canciller. Agradezco la sensibilidad de traer esta oficina aquí, al corazón de nuestra zona hotelera, que estará próximamente muy conectada, mejor conectada, con el nuevo puente Nichupté que gestionó nuestra gobernadora. Ya eran muy necesarias estas oficinas, como bien lo mencionaron, y es un orgullo estar en estas inauguraciones. Después de 22 años, las y los cancunenses contamos con una oficina de pasaportes totalmente moderna, con la mejor tecnología, donde podrán tramitar su pasaporte electrónico y que además estos espacios que tienen para las niñas y los niños que tengan este bienestar, que puedan acudir a las oficinas y que puedan estar también en un lugar apto para ellos, a las mamás con estas salas de lactancia, es, bueno, fundamental, y que en nuestro Cancún, el año de las niñas y los niños, pensamos como prioridad en ellos. Quiero decirles y agradecerles porque de esta forma mejorará y agilizará el servicio para las y los cancunenses que viajan al extranjero en el trámite de un documento de identificación tan importante como el pasaporte. Con estas nuevas oficinas pasamos de 240 citas al día a la posibilidad de atender más de 2,000 personas al día. Esto es una excelente noticia y es una prioridad, ya que nuestro Aeropuerto Internacional de Cancún, que fue el primero del país en recibir pasaportes electrónicos, tiene una conectividad con más de 120 ciudades internacionales. Ya en enero rompimos récord con recibiendo un 36% más de pasajeros extranjeros que en enero del año pasado. Esto nos coloca como el primer lugar nacional en recepción de pasajeros extranjeros en todo México. Este éxito nos enorgullece, pero nos compromete. Y estoy segura que con estas oficinas, y sobre todo con el trabajo unido, siempre, siempre uniendo esfuerzos y trabajando de manera coordinada con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestra gobernadora Mara Lezama, así como con el esfuerzo de las y los cancunenses, seguiremos siendo líderes turísticos, generando oportunidades y bienestar para todas y para todas, transformando de nuestra ciudad y construyendo un Cancún moderno, seguro y en paz. Muchísimas gracias nuevamente por estas oficinas. Enhorabuena por estos datos, muchísimas gracias por sus palabras, alcaldesa. Es precisamente en el artículo 11 de nuestra Constitución, en donde se consagra el derecho de las personas a desplazarse libremente por nuestro territorio nacional. Es momento de escuchar el mensaje de Francisco Garduño Ñañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Acompañar al canciller Marcelo Ebrard en esta ceremonia, en esta apertura, es
un gusto. Siempre trabajando juntos, siempre el canciller preocupado por atender a los mexicanos en México. Y la atención también que merecen los mexicanos que están en el exterior. Por eso hoy me da mucho gusto porque caminamos juntos para poder otorgar en Cancún, ¿sí?, este documento, este pasaporte electrónico que significa para miles y miles de mexicanos un documento de nacionalidad, un documento donde está el escudo nacional, un documento de identidad, un documento de pertenencia como mexicanos, un documento de identificación en todo México, un documento que también nos identifica cuando andamos en el exterior. Por eso es placentero venir a esta apertura, a esta ventana de oportunidad que tendrán los quintanarroenses en esta gestión. También para informarles que en Quintana Roo se tomó la determinación para quitar la FMM, que tenía más de 25 años de estarse expidiendo. Que era un documento que se expedía 41 millones de formatos documentales para los que llegan. Y los que salen, otra vez, 41 millones. Estamos hablando de 42 millones. Entonces, lo que se tiene como objetivo principal en el Instituto Nacional de Migración no es la migración irregular, es atender a 41 millones de turistas que ingresan a nuestro país amablemente, con rapidez, con calor humano. Este es el objetivo fundamental, no la migración irregular. Por eso se tomó la determinación aquí de eliminar la FMM y hacerla electrónica. Y este pasaporte electrónico va de la mano con los e-gates que ya se encuentran en este aeropuerto y que ya también próximamente van a ser aumentados para que haya una pronta atención en esos filtros migratorios. De tal manera que le informo, señora gobernadora, que estaremos pendientes, que sé que su humanismo para atender con calor a todos los que asisten a esta casa grande, a su casa, a su estado, a este paraíso, que con la elocuencia que usted tiene en la palabra, sé que va a lograr muchas cosas. Y que caminemos juntos, que lo que se requiera en este paraíso que genera miles de millones de pesos en ingresos, que le demos atención, que estemos atentos en el turismo, que no lo maltratemos y que lo tratemos fundamentalmente con ese calor latino, con ese calor de los mexicanos, con ese calor humano. Señor canciller Marcelo Ebrard, usted tiene la certeza de que caminamos juntos y este pasaporte será fundamental electrónicamente para ser usado en los e-gates, para que el paso y con el uso de este pasaporte sea inmediatamente. Entonces estaremos atentos siempre a sus indicaciones. Los abrazo, los quiero y me da mucho gusto estar en este paraíso que es el cielo terrenal. Gracias.
Agradecemos infinitamente las palabras del comisionado. Muchísimas gracias, doctor. Es importante señalar que Quintana Roo fue una de las tres entidades de la República que obtuvieron el 100% de la participación en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal en el año 2017. Sus 11 municipios que conforman la entidad tuvieron el reconocimiento de inicio de la transformación. Para dar testimonio de lo anterior, cedemos el uso de la voz a la gobernadora constitucional del estado de Quintana Roo, Mara Lezama. Muchas gracias por estar aquí. Estamos sin duda alguna de manteles largos. Gracias, queridísimo canciller Marcelo Ebrard, por hacer lo posible, por reunirnos hoy en un evento tan importante para Cancún, pero también para Quintana Roo. De verdad, muchas gracias. Saludo con mucho gusto al presidium que ha sido debidamente presentado. Saben que hemos cambiado esos protocolos de saludo con mucho gusto y nos aventamos 3 horas en protocolos. Pero sí quiero saludar también con mucho gusto al consejero, mi consejero Don Gastón Alegre. Qué gusto verlo, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Dorothy, gracias a nuestra cónsul de Estados Unidos, gracias también al, gracias al presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados Locales, gracias a Renan, el secretario de Finanzas, a mi gabinete, por supuesto, gracias al presidente del Tribunal de Justicia, gracias Hayden, a todos y todos, me da mucho gusto verles, por supuesto, a todo el equipo de La Joya que uno recibe también aquí, muchísimas gracias, a Teculcán Plaza. Hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con el canciller, era yo ya gobernadora electa, y le platicaba sobre esta situación de esos 23 años en esa oficina, en donde me parece que todos los de aquí hemos ido a sacar alguna vez un pasaporte. La verdad es que encontré la puerta abierta, jamás oí los hornos. Encontré un ser humano que inmediatamente dijo sí, porque además tenía ya muchas historias de éxito en el país haciendo estas oficinas. Y Marcelo Ebrard hizo posible que de manera inmediata girara las instrucciones, y ya como gobernadora constitucional hace 3 veces tuve la fortuna de recibir la visita de Carlos Candelaria, la visita de Lorena Carabeo, para decirme que la gestión rendía frutos y que harían esta obra, no nada más que se iba a hacer, sino que lo iban a hacer de manera espectacular y de manera muy rápida. Así que esa gestión, esos oídos siempre abiertos de Marcelo Ebrard, de nuestro canciller, rinde frutos para las y los cancunenses, para las y los quintanarroenses. Y hace apenas 3 meses que nos tomamos esa fotografía que vimos hace un momento, hoy estamos aquí para inaugurar esas hermosas oficinas. He hablado mucho del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. No podemos avanzar si no hacemos sinergias, no podemos avanzar si no nos tomamos de la mano para completar estos proyectos. Tenemos que hacerlos juntas y juntos, construir las condiciones propicias para la paz, para la prosperidad compartida, para lograr esa seguridad y recuperar esa paz que todas y todos anhelamos. Acordamos renovar en esa reunión las oficinas de pasaportes de Cancún y hacer un esfuerzo en Chetumal y una oficina en Cozumel. Saludo con mucho gusto a las presidentas municipales, además de Napati, que es nuestra anfitriona, por supuesto, a Blanca de Puerto Morelos, a Juanita de Cozumel, a Atenea de Isla Mujeres, que nos acompañan aquí el día de hoy y seguramente estarán muy contentas por esta noticia, al igual que a las y los diputados locales que hoy nos acompañan. Hoy, sin duda alguna, estamos dando un gran paso, insisto, aquí en Plaza Cuculcán, en donde va a prácticamente descender el puente Michuté, que vamos muy adelantados, estarán estas nuevas oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más modernas, más bonitas, unas oficinas a la altura de este gran destino turístico, el destino turístico más importante de Latinoamérica, una sede en sintonía con lo que somos, una puerta de entrada de 19 millones de turistas, 30 millones de pasajeros, pero también una sede y unas oficinas acorde a ustedes,
a las y los cancunenses, a esa fuerza trabajadora de tantos años que han posicionado ese destino turístico y que han hecho de Cancún ese destino que genera tanto porvenir en tantas otras zonas de la entidad. Pasamos 23 años en una oficina en donde pues Cancún fue creciendo a dos dígitos y en donde definitivamente era ya un insuficiente, era imposible sacar ese pasaporte, y yo creo que muchos de ustedes recibieron una llamada de ¿cómo le hago para sacar una cita? ¿Cómo le hago para que me la adelanten? ¿A quién tengo que contactar? ¿Tengo que viajar y me la dan dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses? Eso no va a volver a suceder. ¿Alguna vez les llamaron? ¿Sí, ya? Sí. A mí también recibí varios mensajes. Hoy no vuelve a suceder. De 200 citas que teníamos en la avenida Nader, ahí junto a los tacos del Polilla, que siempre salíamos, hacíamos unos tacos de carnitas, y luego íbamos a los pasaportes, pues esos dos, ¿verdad que sí? Entonces, de esas 200 citas, se van a 600 citas. Es una realidad, y la verdad, se lo merece tanto. De verdad, es una gran oportunidad. Carlos, prueba que gusto verte. Director de Azul, mucho gusto verte también. Y bueno, pues tuvieron que pasar 23 años, por eso quiero agradecerle infinitamente a Marcelo Ebrard, con esa sensibilidad de siempre escuchar, de atender, con esa seriedad que le caracteriza, siempre escuchando, siempre anotando, pero siempre traduciendo en realidad lo que uno va a gestionar con él. Muchísimas gracias una vez más, querido Marcelo. Proyecta estas oficinas mística, magia, modernidad de Quintana Roo, y hoy como primera gobernadora constitucional de este hermoso estado, la primera mujer, me da mucho gusto decirles que esta oficina no nada más se hizo en esa oficina pensando en la ventanilla, en dónde vamos a poner las huellas, en dónde te vas a sentar, qué vas a cargar con tu turno, sino que se hizo pensando en las niñas, en los niños, en el área de juegos, con perspectiva de género, y algo fundamental, la sala de lactancia para las madres que están lactando a sus hijos. Son áreas dignas de destacarse, están en armonía con esta nueva realidad que estamos viviendo, con las semillas que queremos sembrar y cosechar desde un gobierno humanista, progresista, con una transformación profunda. Así que, a nombre del pueblo, de las y los cancunenses, saludo con mucho gusto a los empresarios que también los veo por ahí. Gracias por venir, al presidente del CCE, también que lo veo ahí, al Chinito. Gracias. En nombre de todas y todos, queremos agradecerles al canciller Marcelo Ebrard por estas nuevas oficinas, para que más quintanarroenses tengan la oportunidad de tramitar este documento, que además ya nos va a servir como identificación en los bancos, que todo el mundo hace en trámites bancarios. Así que es de destacar, pues son pasaportes electrónicos que no han explicado perfectamente bien, pero algo fundamental es que de ser el número 40 y tantos en materia de seguridad de pasaportes, pasamos al número 14 de los pasaportes más seguros del mundo. No es nada más hacer una oficina, es mucho trabajo, es mucha pasión, es mucho esfuerzo para ponernos en donde debemos estar, en la vanguardia. Así que estas oficinas son fundamentales, hacen muchos otros servicios como la protección a través de los consulados de México en otros países, apoyarán en la localización de connacionales extraviados que se encuentran desaparecidos en otros países, entre algunos de los muchos servicios que va a generar esta oficina. Así que estamos muy contentos, el servicio se amplía, por eso la importancia de ese convenio que estamos firmando con colaboradores del gobierno del estado. Se va de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las y los colaboradores que trabajan van a poder ir a sacar sus pasaportes. Ya no está restringido el horario y el trámite será de lunes a domingo. En este gobierno se trabaja 24/7. Felicidades, de verdad, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y como yo sé que quieren escuchar al canciller, pues me resta decirle que vamos a lograr esta transformación profunda si nos tomamos de la mano. Tenemos 5 meses en el gobierno, hemos logrado abrir los filtros automatizados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Terminal 3, vamos a Terminal 4 por otros 4. Hemos logrado esta apertura gracias al apoyo incondicional del canciller y seguiremos trabajando porque, amigas y amigos, estamos condenados a escribir las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo. Me da su indicación, gracias, y que Dios las los bendiga siempre. Gracias al canciller.
Muchísimas gracias, señora gobernadora, por tus bonitas palabras, por estos datos puntuales que ya son una realidad para el pueblo de Quintana Roo. Enhorabuena. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. El trabajo que día a día se realiza en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos muestra al mundo con toda la riqueza cultural que nos distingue. Desde ahí, se impulsa el trabajo con visión de futuro, con la firme identidad de nuestra gente, de nuestra tierra y de sus tradiciones. Llega el momento de escuchar el mensaje que el Secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Nada, muchas gracias por tu apoyo y tu compañía, tu respaldo para que esta oficina empiece a funcionar el día de hoy. Ana María, gracias por todo tu respaldo también, tu apoyo, tu simpatía. Bueno, una instrucción nos dieron hace poco más de 4 años. A todos en el gobierno de México. Tienen que mejorar sustancialmente los servicios para las personas. Esa es la instrucción. La vamos a medir cada 3 meses. Cada una de las secretarías tiene que presentar cuáles son los servicios o el servicio que es importante para cada persona. En el caso de Relaciones Exteriores, 46 oficinas en toda la República Mexicana, 4 millones de pasaportes al año promedio, más o menos, poco más de 24 millones de personas tienen pasaporte porque tienen que viajar al exterior, o porque necesitan el pasaporte por alguna otra razón, o van a viajar en el futuro. Entonces la instrucción es, tienes que mejorar el servicio. Y tenemos que incluir en nuestras oficinas. Las oficinas de Relaciones Exteriores, en primer lugar, no había ningún tipo de instalación para lactancia. Segundo, los niños no existían en ninguna de las oficinas. Y tampoco había señalización para personas con discapacidades. ¿Cómo le decías? Eran oficinas excluyentes. Primera cosa que tenemos que corregir. Porque la cuarta transformación es incluyente. Nadie puede estar fuera de las previsiones que debemos tener en cada oficina. Entonces, y luego la otra instrucción, háganlo sin recursos adicionales. Esa es la mejor parte, ¿no? Ya lo tienes, pero no va a haber presupuesto adicional, porque tendríamos que incrementar el precio de los pasaportes. El costo, y no hay que elevarlo, salvo la inflación. Bueno, pues entonces se inició con esta instrucción. Una propuesta muy inteligente que hizo Carlos Candelaria, aquí presente su equipo, que fue, bueno, nosotros estamos pagando 50 pesos metro promedio en nuestras oficinas. Y nuestras oficinas cada vez están peor, pero es lo que pagamos. Entonces voy a buscar a las plazas comerciales, porque nosotros, Relaciones Exteriores, pues es una tienda ancla. Si tú pones los servicios de Relaciones Exteriores en una plaza, tú sabes que al año vas a tener un número de personas que sí o sí van a ir por su trámite, así como sus familias. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esa idea prosperó. Se ha trabajado con muy diferentes plazas comerciales en todo el país. El día de hoy tenemos ya 15 oficinas de esa manera rehechas, rediseñadas. Esta es la 15. Y se planteó básica 50 pesos. O sea, no estamos gastando más dinero que lo que gastábamos antes de los contribuyentes. Pero tenemos unas oficinas
en donde podemos atender a todas y a todos más rápido. Y una cosa muy importante que es un intangible, que son los intangibles. Lo que no aparece o es difícil de contar, lo que no está en los reportes o lo que no puedes transmitir fácilmente con una oración. ¿Aquí cuál sería el intangible? Tu propia idea respecto a tu país, porque es un servicio público. Tú llegas a una oficina, les ha pasado, escritorios rotos, no lo han pintado, te tardas quién sabe cuántas horas. Cuando yo sacaba el pasaporte de joven, ahora me estaba cobrando, fue hace poco. No te lo daban el mismo día. Te pedían un montón de documentos y tenías que regresar a los 2 días. Entonces decíamos en aquella época, jefe, no voy a venir porque tengo tiempo, mi pasaporte, te daban 2 días. Uno para hacer el trámite y otro para irlo a recoger por la cola. Y eso si no llegabas en la cola y te decían que creí, le faltó un documento. Y entonces te decían cuál te faltaba y otra vez el mismo. Así era. Entonces, hoy en día, vas con tu pasaporte y lo tienes en menos de 2 horas. Entre que haces el trámite, te lo entregan. Y queremos que sea cada vez menos tiempo. Bueno, entonces, estas oficinas, llegas y te van a entregar tu pasaporte en menos de 2 horas. La meta es llegar a 45 minutos. Ya ustedes me dirán si se logra o no, pero esa es la meta. Estamos utilizando un pasaporte, eso también cambió, porque nos pidió el presidente que lo cambiáramos, porque nuestro pasaporte tenía en cuanto a calidad muchas deficiencias. Era muy fácil robarse el pasaporte, los cuadernillos, y falsificarlo. Hoy en día no tenemos ni un solo reporte de un pasaporte que nos haya podido presentar, porque tiene toda la información aquí, en un chip. No lo puedes alterar fácilmente. Otra innovación de ese pasaporte, además de su seguridad, es que estamos poniendo la foto del papá y la mamá, o quien tenga la patria potestad, de la menor o el menor, porque no tengo documento oficial. ¿Quién tiene hijos chiquitos o nietos? Entonces, ¿saben de qué estoy hablando? Llegas a un aeropuerto, su acta de nacimiento, y otra vez ahí vas a sacar de la bolsa que le uses el acta de nacimiento, que la estaba hablando, la de la escuela, el no sé qué, la credencial de quién sabe qué. Bueno, resuelto. Papá, mamá y el menor de edad. Y también, para protegerles, yo he estado en las áreas de seguridad, fui jefe de la policía en la Ciudad de México, y como jefe de gobierno, también era jefe de la seguridad de la ciudad, todos los días. Entonces, esto es vital, porque cuando llegan y te denuncian algo sucedió con un menor, ¿qué foto te llevan? La de la escuela, la del kinder, fácil de sustituir. Muchas veces no está actualizada. Bueno, esto va a resolver muchísimos problemas. ¿Para qué? Para proteger a las familias mejor. Ese es el objetivo estratégico. ¿Cómo entras y cómo sales del país? Quiero que me muestres tu pasaporte. Y aquí está la firma, y está el número, y están todos los datos que tú quieras. Del papá y de la mamá. Y en este caso, la mamá. Bueno, entonces es un pasaporte que además es seguro, es útil, pero además lo vas a sacar en 45 minutos y además no está subiendo de precio. Eso es lo que nos hizo bien. Y que las oficinas sean oficinas que coincidan con la visión que tenemos de qué es México. Yo he viajado a, como ustedes comprenderán, a muchos países. De hecho, me voy el lunes a Los Ángeles, porque iniciamos un convoy, vamos a visitar las ciudades,
las empresas van a visitar empresas que queremos invitar a México. El día lunes vamos a visitar con Netflix. Vamos a tocarles la puerta, dicen, vénganse. Le hablamos al CEO de Netflix vía Motion Pictures y me contestó una señorita o señora y me dice: licenciado, yo soy de Zacatecas, no me tienen que hablar en inglés. Le dije: ay, me hubieras dicho, ¿no? Bueno, van a ir 112 ciudades, oye. Ah, ¿es visita o es toma de oficina? Le dije: no, es visita. O sea, vamos a ir a presentar por qué México es uno de los principales fronteras de la industria creativa del mundo. Queremos acelerarlo. Y el martes me voy a la India porque vamos a ir a firmar la transferencia de tecnología para traer a México Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Politécnico Nacional, inmunoterapia avanzada para el cáncer. ¿Eso qué es? Todos hemos tenido alguien cercano que le pasó algo con el cáncer. Terrible, trágico. ¿Qué es esto? Es un salto a una nueva tecnología que se llama edición genética. Todo nuestro organismo elimina todos los días células cancerígenas. Todos los días. Pero le falta la instrucción de eliminar algunas de ellas. Y puedes agrupar cada tipo de cáncer por un tipo de indicador diferente. Entonces, ¿qué es la tecnología que vamos a traer a México? Extraigo de la médula tus células T, se hace una edición para que tu sistema inmune pueda acabar con todas las células o diferentes células cancerígenas de las que tienes tú programadas y te las vuelvo a poner en la médula y tu organismo te acaba con esas células. Eso que les digo no es ciencia ficción, ya lo están haciendo junto con Estados Unidos, autorizados por FDA. A eso vamos a la India. Entonces he viajado a muchos países para cosas así. En todos lados, México tiene prestigio y buena imagen. No he llegado a un país que no me hayan dicho que les gusta México o quieren a México. Desde quien te atiende en un supermercado cuando vas a comprar cualquier cosa, que me hacía falta la crema de rasurar un viaje que fui a comprar. La cajera me dijo: ¿de dónde viene usted? De México. ¡Ay, estoy ahorrando para ir a México! Y ya estaba yo deteniendo la cinita. Le dije: oiga, mucho gusto, gracias, porque quiere venir a México, la que me atendió. Pero después, una cena con los cancilleres, y el canciller de Emiratos Árabes Unidos, que es un joven muy brillante, muy poderoso, bien educado, me dijo: ustedes son la frontera del futuro, de lo que viene. Quiero ir a México, ¿cuándo puedo estar allá? ¿Qué les quiero decir? Nosotros tenemos que tener claro que somos un gran país. Y tenemos que desterrar de nuestra mente la tolerancia a la mediocridad. Nuestras oficinas... Y no estoy hablando del fútbol. A lo que voy es, seamos intolerantes con la mediocridad de lo que hacemos con nosotros. Estas oficinas están diseñadas en congruencia con la visión que tenemos de México. Son mejores que las de cualquier país del mundo. Estas oficinas de pasaportes que estamos haciendo, las 15 que llevamos, compiten con la que me pongan. Y como viajamos, mando a ver la competencia. A ver, chequenme las oficinas de pasaportes. Hasta ahorita no he encontrado una mejor que las que estamos haciendo. Porque México es número uno. Y así somos. Tenemos que ser el número uno. Y ya, eso es el objetivo. Quisiera, para concluir, agradecer el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, porque sin su apoyo no sería posible abrir estas oficinas el día de hoy. Muchas gracias, gobernadora. Gracias, Ana María, por tu interés, tu apoyo. Y a ti, pues, muchas gracias.
y vas a ver que vas a tener un buen resultado. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Agradecemos infinitamente las palabras del canciller Marcelo Ebrard, y todos los que están puntuales y compartan con nosotros. Gracias, Ebrard. Solicitamos a nuestro canciller y a la gobernadora del estado,